Arratsaldeon, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Objetivo Asociaciones Deportivas. Aquí estamos en el Juan Bertol de Funes para conocer a su equipo de rugby, el Club Multideporte Rugby Funes. El Club Multideporte Funes Rugby tiene mérito, mucho mérito. Hoy en día el fútbol acapara casi todo y que un deporte minoritario se haga hueco en una pequeña localidad de 2.500 habitantes quiere decir algo. Que en apenas 4 años se juegue en la segunda división de una liga tan fuerte como la vasca, también. ¿Qué es ese algo? Ni siquiera los miembros del club saben explicarlo. Solamente que el rugby engancha. Y que es un deporte de contacto, pero muy noble. Que el respeto está por encima de todo. Que al árbitro no se le discute y al rival se le reconocen los méritos. Que los compañeros son mucho más que compañeros y que no se discrimina a nadie. El rugby, además de un deporte, es toda una filosofía, y en Funes, los que se han acercado a conocerlo de cerca, lo saben. Bueno, estamos por ahí, un amigo mío que es el entrenador, pues estaba de jugador y de árbitro. Bueno, y unos jóvenes de Funes pues querían hacer un equipo y él me dijo para entrar en la directiva y acepté. Bueno, pues fue una cosa un poco que en principio me negué cuando a mí me buscaron una serie de chavales que les enseñaría rugby. Bueno, pues les dije que no, estaba arbitrando, bueno, tampoco ya tengo una edad, no quería complicarme sabiendo lo complicado que es en un pueblo tan pequeño hacer un equipo rugby. Pero bueno, me fueron convenciendo que había gente, que tal. Hicimos una charla en la Casa de Cultura que nos dejó el ayuntamiento. Bueno, salieron 30 chavales allá, de los cuales la plantilla poco a poco va aumentando cada año. Va muy despacio, pero bueno, pues va saliendo gente nueva. Y bueno, pues dados los resultados que estamos sacando los 2 últimos años en temporada, la gente está más motivada. Pues el club ahora mismo, bueno, estamos en pleno cambio de directiva y tal, pero entre jugadores, directivos y gente trabajando por y para el rugby, pues estaremos unos 30 y tantas personas. Sí, lo bueno, ya llevaba ya algún tiempo yendo con Juan Carlos a ver rugby porque me parecía interesante y bonito. Cuando empezamos, pues saltaba a la vista que ningún chaval de los que estaban en rugby habían visto nunca un balón de rugby siquiera. Entonces, bueno, sí que empezamos en el 2012 solamente práctica de rugby, reglamento, manejo de balón, posiciones y demás. Y bueno, ahora se ve juego, se ven buenos resultados en partidos, en general, en defensa, ataque, no tiene nada que ver, de verdad no tiene nada que ver del primer año ahora. No lo entendí al principio bien, porque tiene sus cosillas, pero poco a poco me enganché. Un equipo, además de este nivel, que estamos ya en la segunda división de la Liga Vasca, pues necesita pasta, mucha pasta. Porque por temas de federativos, desplazamientos, hace falta mucho. Entonces tenemos una pequeña ayuda del Ayuntamiento de Funes, que la verdad que siempre que le hemos pedido algo nos han colaborado y tal. Hay una otra pequeña ayuda del Gobierno de Navarra. Luego tenemos patrocinadores, que bueno, tenéis por ahí carteles y que nos colaboran en lo que buenamente puedan. Y luego pues hacemos merchandising, pues intentamos vender desde lotería o camisetas, llaveros, mecheros, cualquier cosa que pueda generar algo de ingreso. Sí, tenemos tarjetas simpatizantes, son unas tarjetas que cuestan 10 euros y es como una ayuda para el club. Y con esas tarjetas lo que haces es hacerte socia del club. ¿Y hay aficionados del pueblo? Sí, y cada vez más. ¿Hay gente que sobre todo juega? Sí, hay cada vez más. Al principio eran familiares, amigos, pero ahora cada vez más la gente se va aficionando. Porque le crea curiosidad este mundo, ¿no?, de rugby. Club, porque al final nada más que en desplazamientos, pues estamos jugando de una media de 10-12 partidos. Este año en concreto, el máster que tenemos es este sábado en Zarauz. Pero bueno, jugamos en toda la zona de Bilbao, Elorrio, Amurrio, Durango. Son desplazamientos caros, siempre en autobús, por supuesto. Estamos en la segunda división vasca, que es una liga para nosotros dura y sobre todo larga,
Entonces, el nivel lo veo regular, no voy a decir nivel alto porque hay categorías arriba. Pero para andar en mitad de la tabla hacia arriba, estamos preparados. Nosotros, este campo es municipal, nos lo hizo el ayuntamiento, es un campo que para la categoría que estamos es extraordinario, o sea, todos los equipos vascos con todo lo que hay por ahí arriba de instalaciones y tal, están encantados de venir a jugar aquí, pero el Funes de fútbol pues tiene muchos chavalillos y tal, y bueno, suelen entrenar aquí, a nosotros no nos molesta para nada porque solemos hacer físico por el monte o por el pueblo, normalmente para cuando venimos a entrenar ya se han marchado, si no cogemos medio campo cada uno, tampoco ha habido nunca ningún problema excesivo, no hay problema. El que quiera ponerse en contacto en Facebook, como en todo es una red social, y que busque CM Funes Rugby y ahí está todo, vaya. Lo que me gustaría que conociera la gente, sobre todo la gente joven, que estamos abiertos a recibir a todo el mundo. Entrenamientos hacemos martes y jueves, intento hacer martes físico y el jueves preparamos los partidos ya que estamos en temporada. Y bueno, aun haciendo físico siempre me ha gustado pues hacerlo un poco con balón, que los chavales se diviertan, que no lleguen a notar que se están cansando. Están haciendo fondo, están corriendo, están continuamente en movimiento y no se enteran que ellos están físicamente preparándose para el partido del sábado. De una temporada, por ejemplo, el año pasado teníamos algo más de gente, pero por motivos laborales alguno no ha podido seguir y tal. Estamos ahora pues alrededor de 25 fichas para poder jugar. Hay algún chaval joven que tiene ficha porque está federado por motivos de seguro, tienen que estar, pero no pueden jugar aún en el senior. Y bueno, por ahí andan un poco los tiros. Eso en comparación con otros deportes, el rugby, todo el mundo es válido. Aquí todo el mundo tiene su posición, eso está claro. Unos más grandes, que valdrán más para una cosa, otros más pequeñitos, que valen para otra, pero todo el mundo es válido. Aquí nadie se desecha por, hombre, físicamente hay que estar medianamente normal, pero bueno, como se pueden hacer cambios, tampoco hay mayor problema. Pero en rugby, en todos los equipos, tienes gente de muy grande a muy pequeñitos. No hay ningún problema en ese tipo. Yo les animaría que viniesen a entrenar y que ellos van viendo qué les gusta. Adelante, ¿qué no les gusta? Pues mira, por lo menos han probado una experiencia nueva, pero yo creo que el que prueba se queda. Decía, yo era mucho de sofá, como habla él. Dice, yo soy mucho de sofá, pero vine por probar y aquí estoy. Bueno, pues yo solo les digo eso. Lo mismo los que se viven en los piperos, que están todo el día con la play, que prueben a hacer algo nuevo. Cualquier deporte es bueno, cualquier deporte es saludable, pero el rugby tiene algo que no tienen los demás y es la filosofía que rodea a todo el mundo del rugby. O sea, pero es muy difícil de explicar, eso hay que vivirlo. O sea, esto yo te aseguro que incluso los del mismo pueblo, hace 4 años, la mitad se conocían de vista. Hoy en día no son amigos, son una familia. El mundo del rugby es una familia auténtica, para todo. Y eso te lo da la filosofía del deporte en sí, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, es famosísimo que es el único deporte que lo hace el tercer tiempo, que es que el equipo anfitrión invita a merendar después del partido al árbitro y al otro equipo y los aficionados que quieran ir. O sea, nosotros tenemos aquí una sede en Funes y pues ahí hacemos meriendas y vamos. Y nosotros vamos a jugar partidos fuera y lo mismo, termina haya pasado lo que haya pasado en el campo, haya ganado quien haya ganado, al final, pum, a merendar, a echar 2 cervezas y para casa. Y no sé, esa es un poco la filosofía. Yo solo les pido que por favor, que prueben, no tienen absolutamente nada que perder, ni ningún compromiso. Oye, mira, que es que esto no me gusta. Pues están amigos, no pasa nada. Oye, que no me convence. Pues ya está. Pero la verdad es que ese caso no lo conozco. Como todo club que nos gustaría ascender a Primera División, que es la meta, pues, y estamos cerca, pero necesitamos un equipo abajo. Necesitamos gente que venga practicando desde los 14, si podría ser desde los 10 mejor, pero que venga practicando rugby, que te llegue ya a una edad de 18 años ya con una base, y gente que empuje arriba, la gente de arriba que no se duerma, poder cubrir bajas temporales de que si tienes una boda, joder, han de tener que ir 3 a la boda, o por pues, cuestiones de trabajo y tal, siempre andas un poco justo de gente, pues poder tirar gente de abajo y ir haciendo crecer entre todos el rugby, ¿no? Eso sería lo ideal. Desde chavalitos pequeños, chicas, no hay ningún problema. Nuestra idea es encontrar una base. Pero claro,
nos tienen que conocer. Sí que hay que decir claro que todo el mundo vale para jugar este deporte. O sea, no he visto a nadie irse porque o no le haya gustado o porque le han tratado mal. No conozco a nadie. Habrá habido algún caso a lo mejor, pero yo no lo conozco. No habría que destacar uno porque sea gordo, otro porque sea alto. Cada uno tiene sus cualidades y en cada puesto desarrollan sus cualidades y más. El que es pequeño pues valdrá para medio melee, para el que es alto valdrá para la delantera, vale todo el mundo, el que es gordito para empuje, cada uno tenemos nuestras cualidades. Visto desde fuera, yo entiendo que pues hay mucha gente, porque a mí me lo ha dicho, dice, joder, hemos pasado paseando por Funes, hemos estado viendo el partido, joder, había unos tíos terribles de grandes, sí, joder, se tiran al suelo, se chocan, sí, entonces desde fuera da la sensación de decir, wow, es de brutos, ¿no? Un deporte de brutos, para nada, o sea. O sea, el que venga pensando que el rugby es un deporte de brutos se equivoca. O sea, es un deporte de contacto. Esto no es ballet. Claro que es un deporte de contacto, pero como puede ser el baloncesto debajo de los aros que hay, la de Dios, o puede ser balonmano, pueden ser mil deportes. Pero es un deporte que, estando bien físicamente, tiene cabida para todo el mundo y es el 80% del rugby es mental. Es mental. Si una persona inteligente puede jugar a cualquier deporte, pero a rugby más fácil. La verdad que ha habido evolución, pero cuesta bastante evolucionar porque estamos poca gente, pueblos pequeños, entonces cuesta mucho formar un equipo, una base buena, porque hay gente que nos deja, mucha gente nueva todos los años, entonces cuesta bastante el mejorar, pero vaya, nos hemos asentado, ya llevamos cuatro años. Pues el grueso fundamental son de Funes, pero pues hay unos cuantos de Villafranca, hay alguno de Peralta, hay de Caparroso, de Carcastillo, bueno, hay un poco, cogemos un poco de toda la zona. Todo el que quiera venir es bienvenido, aunque venga de... Tenemos un argentino, que es medio de Zagra. Se han hecho pruebas por colegios, se han dado clases. Bueno, ya te digo que por el profesor de gimnasia, por ejemplo, de educación física de Peralta, estuvimos el año pasado en Peralta. Nuestro entrenador, Juan Carlos Olea, ha dado infinidad de clases en muchos sitios y tal, pero principalmente es el boca a boca. Gente que ha pasado y nos ha visto jugando, gente que nos ha visto en YouTube, que ha visto algún partido, gente que ha oído a un amigo de un amigo que trabaja con uno, ese tipo de cosas, y dice, pues quiero venir, pues encantado. Y se quedan, ah, pues ya, sí, no tienes que... Tú ven el martes o el jueves que entrenamos con unas botas y a jugar, como uno más de casa. Y así ha empezado mucha gente. Pues sí, a lo largo de estos años alguna chica nos ha preguntado. Pero claro, es un poco, cuesta un poco dar el primer paso. O sea, chicas sueltas han preguntado, oye, si hacéis equipo, me avisáis por favor, que sí, pero si saldría una pequeña cuadrilla de amigas que vendrían 5 o 6, ahí tendríamos un modo de empezar, ¿no? Entonces cuesta un poco. Este año, por ejemplo, hemos estado dando clases en el Instituto de Peralta por mediación del profesor de Educación Física y, bueno, pues sí que ha habido chicas que les ha gustado y dice, oye, pues sí, puede jugar todo el mundo. De hecho, pues aquí tenemos en Pamplona el equipo de La Única, que es una pasada, o sea, arrasan en la Liga Vasca. O sea, te quiero decir que sí que es para todo el mundo, simplemente que se decidan a probarlo. Yo les digo siempre a todos que no tienen ningún compromiso, igual este que cualquier otro, pero yo hablo por el mío. Es un club abierto a todo el mundo. Todo el mundo puede venir y probar. Tú pruebas. Si te gusta, bien, te quedas. Si no te gusta, te vas. Pero a día de hoy, y llevo desde los 17 años en el mundo del rugby... Yo lo único decir que animo a la gente a que venga, pruebe y pruebe. O sea, o si no quiere probar, que vea. Que hay mucha gente que ha venido a ver solo y hoy en día está jugando, solo con ver. Yo os quiero añadir el respeto que hay en el mundo del rugby. O sea, esto es impensable con cualquier otro deporte. O sea, aquí el árbitro y el equipo contrario no son enemigos. Nosotros partimos de la base de que lo que nos gusta es jugar al rugby. Y la única manera de jugar al rugby es que haya un señor que nos dirija y un equipo contrario que nos permita jugar. Entonces, ellos, ¿cómo van a ser mis enemigos si son los que me están permitiendo hacer lo que yo quiero? Son rivales de otro club. Y el árbitro es Dios en el rugby, o sea, nadie excepto el capitán habla con él, si te diriges para cualquier cosa es de señor y vamos, no se discute ninguna decisión, o sea, es impensable una tangana, esto es impensable en rugby. Yeah.
la verdad que el fútbol americano y el rugby no tienen absolutamente, son dos deportes distintos. No tiene nada que ver. Bueno, el tenis juega con raqueta y el pádel también, y a la pala pues, también, pero no tiene nada que ver, ¿no? Pues esto es igual. Esos son armarios con hombreras. Por ejemplo, en rugby tú puedes jugar con unas medias, o sea, con unas botas, un bucal por protección, que no es obligatorio, pero es aconsejable. Y como mucho ahora que se ha puesto de moda un casco por protegerte un poco, pero un casco que es de blando, que no pasa nada, es más por sensación personal de que vas protegido. Pero vamos, con un bucal y unas botas puedes jugar a rugby. El fútbol americano ya es otra historia. Más básico es que siempre hay que echar el balón para atrás cuando vas con las manos, que es prácticamente el 99% del tiempo de juego. Y luego también puedes golpear la pelota con el pie hacia la dirección que quieras, ¿sabes? A veces hay confusiones cuando se hacen unas montoneras que parece que se está yendo mucho golpe, pero nada, no es así, todo tiene sus porqués. Esa persona seguramente ha sido placada, que era el que lleva el balón. El suelo puede ser placado uno que lleva el balón. En el momento que cae al suelo, unos compañeros van a proteger y el rival va a contrarrestar. Entonces hacen como una pirámide y el jugador que está abajo no sufre ningún daño. Bueno, yo destacaría sobre todo jugador lo que se vive es una cosa, no tiene mucha explicación, porque por mucho que nos cansamos de decir que el rugby engancha, hay que probarlo, y para probarlo es en el campo, es como jugador. Como árbitro, pues que somos muy respetados, tanto del público como de los jugadores, somos muy respetados, entonces no tiene nada que ver con otros deportes, que tú estás con muchísima soltura en el campo, que lo haces bien siempre, seguro, porque nadie te presiona, y como entrenador, estar en el mundillo, sin más, con los chavales, meterme de vez en cuando en el campo y sobre todo eso, estar siempre encima del campo de rugby. Pues yo empecé en este hace 3 años, que tengo amistad con Juan Carlos, con el entrenador, porque he sido compañero suyo de equipos hace muchos años, y me pidió que le echara una mano, que andaba muy liados y tal, y bueno, me vine y me volví otra vez a meter un poco en el mundillo, que lo tenía un poco desplazado, y aquí estoy, pues en lo que se puede, colaborando. Sí, bueno, eran tiempos difíciles, era en el año 86, que sí, estaba en la unidad de seguridad, hacíamos escoltas y bueno, no es que sería tampoco tan duro, pero en unos tiempos difíciles en Bilbao. Y bueno, yo conocía chavales navarros que estaban en Osasuna Promesas y se iban a entrenar con el Bilbao Athletic incluso, y cogían permisos y demás, te los daban, vamos. Y me metí en el rugby un poco, sí, quitado de que me llamaba, pues lo mismo podía haber ido también al fútbol, pero... Sí, y sí que es cierto que nos dejaban hacer nuestros entrenamientos 2 días a la semana. Un poco los veteranos hacemos lo que podemos, por estar ligados al club y por colaborar. Te diviertes, te lo pasas muy bien, haces amigos que quizá nunca habrías conocido. Cuando entras en un equipo de rugby, lo primero es el ambiente en el mismo equipo, en el campo, en el vestuario, y eso, quieras o no, motiva mucho a seguir con tus compañeros. Cuando alguien lo deja, lo siente, se echa de menos siempre. Pero sobre todo en los partidos, la tensión, notas algo diferente. Yo personalmente, con 17 años, me lió el señor entrenador de este club en una noche un poco ajetreada. Me vio así un poco fuerte y tal, y me dijo, estoy haciendo un equipo, ¿me vas a ayudar? Y bueno, un poco así, desde el desconocimiento, pero bueno, por amistad con él, dije, bueno, yo con este voy a cualquier lado, y me metí, y me enganché, y aquí sigo después de muchos años. Pues yo empecé porque mi chico empezó a jugar en el club, y claro, pues ya que jugaba, pues tenía que venir a animarle, ¿no?, lógicamente. Y empecé a venir, me empezaron a invitar a los terceros tiempos, me empezó a enganchar este mundillo, me empecé a sentir como en mi casa. Desde el primer día que vine, la verdad es que estaba en mi casa. Vaya, o sea, es una pasada esto es una piña, ¿no? Es como una gran familia, que digo yo. Y me empecé a enganchar. De repente un día pues pidieron voluntarios para ayudar en los labores, pues en los partidos. Solíamos organizar aquí un pequeño puesto donde se venden productos pues para sacar un poco de dinero, ¿no?, para el club, para ayudar el tema de los viajes y demás. Y pidieron voluntarios y dije, oye, pues ¿por qué no? Me voy a animar.
y pues ya di un pasito más y ya empecé a hacer todo el tema de aquí de ventas. Y hace ya unas semanas o un mes o dos meses me preguntaron, oye, ¿y por qué no te enganchas un poquito más y te metes allá de Active? Y dije, pues ¿por qué? Más, ¿no? Pues un poquito más, pues venga, y aquí estoy. Pues empezó por una curiosidad que tenía por deportes de contacto cuando, digamos, llegué a la madurez de edad, a la mayoría de edad, y estaba entre algún arte marcial o el rugby. Dio la casualidad que había gente de mis alrededores que estaba involucrada con el club y decidí probar. Y desde ahí hasta el día de hoy. Seguía por televisión cuando jugaba a las selecciones. Y un compañero de clase que habéis entrevistado antes, la Carra, pues me empezó a pinchar. Vine a verlos y me engancharon. Es un deporte que es bastante sacrificado en cuanto a físico, pero tampoco es tan duro como lo pintan realmente. Entonces, tú por dentro te sientes como que haces un esfuerzo, pero luego por encima la gente te ve como que haces un esfuerzo por encima. Además de ser un deporte que ganas mucha masa muscular de golpe, te vuelves ágil enseguida y pues según donde estés, aquí por ejemplo, como somos poquitos, nos conocemos todos y somos casi una familia. Sí, un poco absurdo, haciendo el servicio militar en Vizcaya.